Ok. Video número 361 del curso de proyectos de software. En el video anterior estuvimos creando un modal, creamos un modal que nos permite, básicamente, vaya que una advertencia, un error, cancelar, no pasa nada, no pasa nada. En parqueos. Definimos este modal que lista las sedes en donde un usuario de tipo operario está asignado. Nosotros vimos que en la base de datos el usuario con ID 1 está asociado a la sede con ID 1. Recordemos que la tabla sede usuario es una tabla asociativa, que permite mantener una relación de muchos a muchos. A una sede pueden estar asignados varios usuarios. Varios usuarios pueden estar asignados a una sede. ¿Listo? Vayamos hacia adelante. Vayamos a la aplicación. Aquí está, control R, seleccionar sede. Ah, esta es la única sede que aparece. Nosotros también lo podríamos asociar a la otra sede. Agregaré otro registro. Voy a escribir aquí sede ID 2, el mismo ID de usuario. Aquí me equivoco. Sí, está bien, es 3, es 3, es 3. Está habilitado. Estos valores los dejamos por defecto. ¿Vale? Ya se guardan los cambios en la base de datos. A ver, refrescamos. Seleccionar, ahí están, la sede norte y la sede centro. Entonces, el usuario cuando inicia sesión va a poder seleccionar la sede. Y en esta parte, puede ser debajo del botón, van a aparecer los parqueos que están activos. Aquí al lado o debajo podemos colocar los botones para las operaciones de parqueo, para básicamente dar ingreso inicialmente, para dar ingreso a un vehículo. Listo, entonces, a ver, por aquí está este botón de seleccionar sede. Hagamos un salto de línea. Voy a copiar esto. El siguiente botón, perdón, lo dejaré de tipo primary. Y este será, este no levanta ningún modal. Bueno, sí, un modal que se llame MDL ingreso vehículo. Ok. Entonces, aquí vamos a escribir ingresar vehículo. Ok, a ver, refrescamos esta vista. Agregamos aquí otro salto de línea para que no se vea tan encima. Perfecto. Y debajo va a aparecer una tabla. Bueno, antes de mostrar esa tabla, trabajemos sobre este botón que nos permita hacer lo siguiente. Nosotros en el modelo relacional, antes de avanzar, a ver. Por aquí está GitHub Desktop. Botón para mostrar modal de ingreso de vehículo al parqueadero. Listo. El modal que levanta este botón, que lanza este botón, es, digamos, bastante complejo respecto a lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque aquí debemos tener en cuenta, listo, se lanza el modal. Segundo, se consultan, se solicita la placa del vehículo. La placa o creo que en Argentina o en Chile le llaman la patente. Ok, tres. Listo, solicitamos ese dato y se muestran los módulos disponibles.
Cuarto, los módulos disponibles. Listo. ¿Qué más escribimos? Se muestran los módulos disponibles. Se cliquea en el botón de realizar ingreso. Podríamos dejarlo así simplificado. Entonces el modal, se solicita la placa, se muestran los módulos disponibles y luego se realiza el ingreso en sí. Entonces, a ver, de un parqueo necesitamos, bueno, necesitaríamos identificar el tipo de vehículo. Ese es otro dato que debería venir ahí y la tarifa que debe pagar. ¿Ok? Si esa placa que digitamos, esa placa, si corresponde a un cliente, entonces básicamente, bueno, un vehículo siempre está atado a un cliente. Nosotros podemos cambiar esta condición para que no siempre se solicite el ID del cliente, porque puede entrar alguien, digamos, como anónimo, un usuario efímero, por así decirlo. Entonces no registramos los datos. Pero en parqueo sí debe quedar los datos del vehículo. O sea, sí se guarda la información del vehículo. Ok. Como cuando el vehículo, cuando la placa, la patente no esté asociada a un cliente, se habilitará un botón que diga crear cliente en ese mismo modal. Notemos que son varias las operaciones que se deben ir realizando, ¿no? Entonces, de ahí que antes haya dicho que es un modal, esta operación que de ingreso de un vehículo requiere de bastantes operaciones. Ahí nos demoraremos, nos tardaremos un largo rato. Ok, entonces, a ver, cambiemos aquí en vehículo para que el cliente ID no sea obligatorio, dicho en otros términos, que pueda ser nulo ese campo. Hacemos este cambio aquí y nos dirigimos al archivo de models, vehículo. Nada. Aquí está. Nulo bol, dejamos true. Puede ir null. Ahí. ¿Vale? Ese es uno de los primeros cambios. No necesariamente debe estar asociado un cliente a un vehículo. Ok. Vale, entonces ya tenemos esa parte. Procedamos a diseñar ese modal. No recuerdo la vista en donde hicimos que el modal se mostrara al 100%. No recuerdo cuál era. ¿Cuál sería de todas? A ver, a ver, a ver. Bueno, haré lo siguiente. En el proyecto voy a buscar por la palabra full screen. Data tables, esto no es, esto tampoco. Icons, cliente. Por acá necesitamos estas dos clases, modal dialog, full screen. Y modal content full screen. Las voy a pegar aquí en parqueadero. Puede ser acá arriba. Ya. El modal de ingreso de vehículo debe ocupar toda la pantalla. O todo el documento. También podríamos decir de esa manera. Ok, entonces,
aquí en cliente, en donde se utiliza esta, tenemos que colocarle estas clases al div, al primer div que va dentro del div que encierra todo el modal. Y luego modal content full screen dentro del div que tiene clase modal content, para que tengamos en cuenta esa configuración del modal. Listo. Entonces, aquí ya nos da una opción. Vale. En esto nos ha ayudado GitHub Copilot. Este iframe, esto lo voy a quitar, no lo necesitamos. Dejémoslo así por el momento. Listo, vayamos aquí a la vista. Y este es el modal ingreso de vehículo. Entonces, lo primero que nos va a solicitar es la placa. Nos va a solicitar la placa o la patente. Listo, esa parte iría, escribamos aquí primero, modal inicial para el ingreso de un vehículo al parqueadero. Parqueadero. Yo creo que podríamos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video. Adiós.